6 detenidos fue el resultado del operativo Rastrillo, que se implementó en coordinación con la Agencia de Seguridad Estatal y las policías municipales de Catepec y Tlalnepantla. Durante el dispositivo de seguridad, las agrupaciones policíacas recorrieron las colonias de Piedra Grande, Los Arbolitos y San Pedro Jalostoc en Ecatepec, así como la Jorge Cantú y la Petrolera en Tlalnepantla. Es un operativo denominado Rastrillo, que es a pie tierra, se consiste en revisar toda aquella persona sospechosa, así como vehículos, motonetas. Tras estos trabajos conjuntos, los vecinos hablaron al respecto. Pues estaría muy bien, no muy bien, sí, está muy bien porque pues ahora sí que están unidos. No, pues está bien, ¿no? Digo, siempre y cuando hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Que es su trabajo, que seguridad, ¿no? Jesús Sánchez Almaraz, de 35 años, fue uno de los 6 detenidos durante el operativo. Por talón en los camiones. San Pedro, Jalisco, Gustavo Garmendia, ahí ya estuvo. Solita está puesto, pues están, pasan los camiones y ya estuvo. Pero nada más, no más con una completa para la china. Este sujeto se dedicaba al robo de transporte público con un arma hechiza y fue reconocido por una de sus víctimas. Primero se subió a pedir para el Chesco como cualquier persona y de repente nos dijo, no, pues nadie dio, pues ya chingó a su madre. Ahora sí que presten con todo y se levantó otro señor y o sea, quitaron las cosas. Ahora sí que nos pararon y nos revisaron, nos trascucaron todo. El detenido fue trasladado al Ministerio Público de Jalostoc para iniciar la averiguación previa correspondiente. Estas acciones seguirán implementándose para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Chale, cabrón. Es lo que te estoy diciendo.